Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Bueno, seguimos hablando de depredadores emocionales, de vampiros energéticos, como le digo yo. Una persona, un hombre te deja. Ese hombre es un vampiro energético, un depredador emocional. Entonces te lleva al siguiente juego tóxico, al siguiente juego en donde tú vas a perder, vas a sufrir, la vas a pasar mal. Y el hombre va a recuperar todo el poder sobre ti para establecer una relación enfermiza. Entonces te deja este hombre o te pide un tiempo y de pronto conoce a otra mujer y empieza un juego de seducción con otra mujer. En donde él, que es un depredador emocional, se comporta de la siguiente manera, como se ha comportado contigo. Capta las necesidades, capta las carencias de esa mujer y se disfraza de la persona que esta mujer quisiera encontrar en la vida, se disfraza de príncipe azul y se muestra interesado y se muestra amoroso. Y si esta mujer busca un hombre amoroso, compañero, supongamos paternal, este hombre se disfraza con esas características. Si esta mujer busca un hombre aventurero, muy sexual, este hombre se transforma en eso, porque son camaleones. Entonces empieza muy fuerte la relación, muy conectada de parte de la nueva mujer. Y la nueva mujer cree que, como expliqué yo antes, que ganó la lotería del amor, porque apareció este hombre que es el príncipe azul, que es la representación de todos mis deseos. ¿Por qué? Porque esta persona te capta cuáles son tus necesidades y se disfraza de tal manera que te hace creer que viene a llenar todos los espacios, todas las necesidades, todas las carencias y todas las expectativas. Entonces empieza así esa relación. Entonces este tipo de hombre te hace ver a través de las redes sociales, podría ser una mujer depredadora emocional, pero en el ejemplo que estamos hablando para que se entienda mejor, te hace ver que está con otra mujer. Entonces eso a ti, que tú has salido de esa relación, o intentás salir, pero todavía tenés una conexión emocional, una conexión energética. Eso a ti te hace compararte con esa mujer. Entonces empieza a sufrir tu autoestima. Vos decís, esa mujer está feliz al lado de él, se ve que lo ama. Él seguramente está haciendo el amor con ella, de la misma manera que lo hacía conmigo. Empezás a compararte. Ella es más linda, más fea, más alta, más baja. Ella es, tiene el cabello oscuro, no, es güera, tiene la piel blanca, tiene la piel más oscuro. Tiene dinero, no tiene dinero. Empezás a hacer todas esas comparaciones en donde vas a empezar a bajar tu autoestima. Y si tú has conseguido un poquito de empoderamiento, vas a perder el empoderamiento porque entraste en el juego del depredador emocional que te presenta a otra mujer para que tú te compares y pierdas. Y acá lo que está pasando es que las dos mujeres son víctimas de un juego, de una manipulación, de un hombre que es un depredador emocional y que juega este juego y que ni siquiera es consciente de eso. Entonces, como tú tienes conexión y no estás del todo fuerte, de pronto este hombre te busca, por ejemplo, ¿no? Y te dice que te pensó, que te extrañó. Entonces tú, si te has desempoderado, si has perdido poder y temiendo perder a este hombre porque hay mucho miedo. Acá lo que está faltando es sabiduría, inteligencia emocional, conciencia. Lo que hay es miedo. Que co son cosas que le pueden pasar a cualquiera estas, ¿eh? Que nadie vino a la vida sabiendo todo, que todos somos seres humanos y cometemos errores, ¿eh? Esto no hace que alguien sea un tonto o una tonta o sea culpable. Son cosas que nos pueden pasar. Entonces la persona se presenta, te dice algo en tu vida, te manda un mensaje. Y todo el miedo se te activa porque tú sientes que lo vas a perder, porque la otra se lo lleva. Porque él empezó a sentir por la otra lo que antes sentía contigo. La otra mujer empezó a experimentar eso que tú experimentabas con él. Porque él es fascinante, cautivador, etcétera, etcétera. Entonces, eso te lleva a empezar de nuevo a hablar con él. Y empezar a aceptar las condiciones que él te propone. Empezar otra vez a aceptar, volver a la relación, aceptar las condiciones que te propone, que no haya ningún cambio porque tú tienes miedo de perderlo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre? Te descartó y hizo un triángulo, te presentó otra mujer.
Te subió fotos a las redes sociales, jugó con tu mente y tú aceptaste todas las condiciones y volvés a la misma relación, que es como volver al infierno, por la puerta grande, tú aceptando todo. Hay muchos hombres así. Entonces, tú que habías juntado la fuerza para soltar una relación tóxica, tú tienes miedo de perderlo, tienes una conexión emocional, no has podido juntar el suficiente empoderamiento, la suficiente conciencia para observar y vuelves al mismo juego. Entonces tú dices, apuesto por el amor, apuesto porque él cambie. ¿Y cómo va a cambiar si este hombre hizo todo este proceso para recuperarte y que tú digas y aceptes, que tú digas todo lo que él quiere escuchar y que tú aceptes la relación que él propone? Que quizá al principio va a volver a ser fantástica. ¿Por qué? Porque este tipo de depredador emocional se adapta perfectamente a cuáles son tus necesidades. Entonces te va a dar lo que te negó durante tanto tiempo: comprensión, amor, tiempo de calidad. Entonces va a resurgir la magia y tú vas a volver a creer en el amor. Pero es parte de un engaño tóxico, donde la persona, como tú te quisiste alejar o te descartó simplemente, y ahora se le ocurrió volver, te agarra desempoderada, te vuelve a hacer lo mismo. ¿Y qué pasa con la otra, Rodrigo? Un hombre o una mujer que es un depredador emocional no empatiza con la víctima, simplemente la deja y la tiene ahí, y la otra persona no entiende nada. Como tú viniste a mi vida, me enamoraste, todo era fantástico, maravilloso, 2 meses después me deja y vuelves con tu ex. Seguro que tu ex te hizo brujería, seguro que ella es mala, ella es la tóxica, tú eres bueno. Porque ¿qué nos pasa? Nos pasa que no podemos observar la realidad, porque si tuviéramos el poder de la conciencia, no aceptamos una relación con alguien así. Nos damos cuenta de que tiene características tóxicas, ¿no? Te quiere aislar, te baja la autoestima, te manipula, te hace creer algo que no es, etcétera, etcétera. No quiero hablar ahora de eso, ¿no? Lo hablo en otros videos. Entonces la persona no tiene ningún problema porque no empatiza, porque no lo sufre. En cambio, abandona a esa mujer va a sufrir, va a culpar a la otra mujer y va a empezar el mismo juego. Va a buscar fotos de tuyas, ¿no?, en redes sociales, y va a decir, él volvió con ella, ella es tóxica, ella es mala, él es un buen hombre. No sé qué le pasó, que se fue de la noche a la mañana de mi vida. Entonces se va a empezar a comparar, le va a bajar la autoestima, y cuando este hombre depredador emocional se le ocurra volver con la amante, digámosle la amante o la tercera persona, la tercera persona lo va a aceptar, porque no va a encontrar culpa en él, no va a encontrar responsabilidad, falta conciencia. Entonces este hombre le va a bajar completamente la autoestima, la va a hacer infeliz, como una forma de control. ¿Y por qué funcionan así? Porque están programados para funcionar de esa manera, y no son conscientes este tipo de personas de la forma tóxica, de la programación negativa que tienen, que joden la vida. Entonces empiezan una relación bonita, mágica, y le terminan destruyendo la vida a la mujer o al hombre. Y hay mucha mujer tóxica, mucha mujer que es depredadora emocional porque no aprendió a vivir de otra manera, y constela la historia de otra mujer en la familia que era una depredadora emocional. Entonces, este es el juego de la triangulación. Es darle celo, bajarle la autoestima a la persona, que la persona se empiece a desesperar, que aparezca el miedo. Entonces acepta cualquier condición con tal de volver. Y se cree que todo cambió. No cambió si la persona está jugando con tu mente para volver. No es que está utilizando herramientas de amor, está utilizando herramientas del depredador emocional. Entonces, espero que se entienda todo esto. Ahora, mucha gente se comporta de esta manera para manipular al ex. Puede que no sea un depredador o una depredadora emocional, pero uno tiene que estar advertido de estas cosas que pasan, ¿no? A veces, un hombre o una mujer que se pide un tiempo, o que tú lo botas, o que se va de tu vida, te hace esto simplemente para volver, o te hace simplemente esto para castigarte, y después te dice que no vuelve, o vuelve, coge contigo 2 o 3 días y después se va. Entonces hay que estar atento a todo esto, hay que hacerse más consciente.